Y así comienza este episodio de La Llevo a Car. Voy esperando invitados de la localidad de Azul. Vamos a esperar a los chicos de que tienen un harinado que se llama GBR. Así que bueno, vamos ahora acá a esperarlos para cuando lleguen. Nosotros ya estamos. Acá estamos con las chicas. Vinieron a saludarnos. Y acá están también los parientes de las chicas. Aquel está. Sí. Está medio magro aquel, pero capaz que le damos, ¿eh? Este está tiernito, este se ve tiernito. Falta un poquito de ejercicio, como lo pasamos para el otro lado, ¿no? Allá están las chicas esperando esa llevada. Y acá está la chimuelita. Esperando para que ver si tenemos pique. Bueno, gente, así arranca esta jornada. Ya está la nave, la Ferrari 1.3. 1.4, terrible. Las cañas de los chicos. En el otro extremo de las cañas se vio. ¿Y qué pasó? ¿Qué era? Sale la primera gente hace una horita y media, dos horas. Y acá está, ya salió la primera. Vamos todavía, papá. Mirá, la carpita. Qué linda que es, clarita. ¿Cómo la querés, gordo? Y ahí abajo tiene. Te va a convenir por allá. A qué costadito, ahí está. Ahí van los pibes. Gente, estamos como a 60 metros donde sonó la caña y se mandó un pique veloz. Jesús. Sí, capa. Levanta la caña. Siempre para arriba. La basura. La carpita clarita, es bastante clarita la carpita. ¡Eso! ¡La primera de mi loco! ¡Vamos todavía! Pa, chiquita. Eso pesa como 5 kilos. Muy bien, ¿eh? Viene jopeador ahí, ¿eh? Está terrible. Ni una se le ha escapado al tipo. Ahora, está bien porque se le sigue escapando. Bueno, vamos a pesarla y vamos a sacar una foto. Bueno. A ver qué pasa. Son cero. Chiquita, decía yo. Así se alcanza a ver. 6.8. 6.8. 6.8 y al aire, gente, como siempre. Espectacular. Jesús. Sigue marcando. Espectacular. Listo. La primera. ¿Las cañas dónde? En el agua. ¿Cómo? Como siempre. Las cañas en el espectacular. Agua. Miren qué linda que es. No puede borrar. Bueno, vamos a la devolución. Pará, que de ahí no te veo. Ahí está. Ahora sí. Espectacular. Muy bien. Felicitaciones. ¿Las cañas dónde? Siempre en el agua, casi igual que Jesús. Bueno, y así arranca hasta mañana y seguimos disfrutando de esta jornada de pesca. Vamos a ver. Sí, para mí el clima ideal para la bestia. Así que bueno, acá estamos. Sí, salió la segunda hace media horita que sacamos. Jesús sacó la primera y acá está la otra. Ya está. Otra vez, a 50 metros el pique. Nada, este chico va a tener un estado físico para los 100 metros. Sí, comiendo para los dos. Yo no tengo estado físico que lo sigo por atrás. ¡Vamos, eso! Y no la habían tirado a ella. La tenían afuera.
Es una carpa. Eso. Bien, bien, bien. Ahí llévasela. Ya está el copiador. Bien invicto el copiador, Se le escapó ninguna. Copiando un capo. Bien, ahí está. Dale, sacamos mala capa. Felicitación. Muy bien. Está terrible acá el animal, Una vez dije, voy a empezar a tirar allá. Vine y me cagaron el lugar y bueno, estamos pagando las consecuencias de... Ah, pero re bien. Re bien, che. Felicito. Gracias, mi loco. Bueno, la devolución de la segunda captura de Jesús. Loco, está imparable. Muy bien, felicitaciones. Oh, mi loco. Y sale la cuarta. Y esa la pequería, la habían dejado afuera. No. El triplete de Jesús. Jesús viene imparable acá, Ahí la tiene, ahí la tiene. Adentro. Bueno, el tercer pique, señores, señores. La lejanía. Está en cero. Otra vez la lejanía. Y nos dice. Sí, 7 kilos 310 clavo. Al aire. Dice. Ahí está, perfecto. 7 kilos 310. Vamos aumentando de peso. Como la otra, como la jornada nocturna anterior, va aumentando claro, de peso. Despacito, va a poquito. Mejor. Bueno, una fotito de volver y agua, las cañas papá. Otra vez, al agua. Siempre en el agua. Exacto, papá. Felicito. Gracias, loco. Bueno, la devolución correspondiente. De mi loco. Acá estamos. Bueno. Y se fue enérgicamente la carpa. Bueno. ¿La tercera? La tercera, felicitaciones. Vamos aumentando de peso. Vamos a ver si nos da la bestia. La caña siempre en el agua. Exacto, papá. Bueno, acá tenemos a los chicos de GBR. Benja, sí. Acá estamos. Venimos conociendo este lugar maravilloso. Muchos ya, ya es bastante conocido. Hay algunos que están desesperados. Acá lo tenemos. Hace varios años ya. Así sí. Que por suerte... Bueno, ellos tienen un harinado GBR. Se consigue en azul. También se les puede pedir a los chicos. Ahora, después, cuando editemos el video, dejamos el contacto de los chicos por si alguno quiere. Y bueno, y esto, aparte, esto nos viene al pelo para insistir con esto que decimos nosotros. No importa con qué venga a pescar. La idea es que saquemos una carpa. Pero más vale. Compartir y pasar un buen momento y disfrutar. Exacto, esta es la idea. Así que bueno, acá estamos, empieza la jornada. Recién llegaron, son las 15 horas. Y bueno, vamos a ver si tenemos esa suerte que estamos buscando hace rato. Name Cusei, más vale, tierra de bestias. Tierra de bestias, vamos a ver si estamos para. Acá, esto, no sé, allá deben tener su lugar, pero acá es jugar en primera. No, como acá, esto no es. Acá no, este lugar es para jugar en primera. Ay, pero esto está cerrado, privado. Esto es la gloria. Esto es jugar acá, nosotros, esto ya, el que saca acá juega en primera ya. Esta es la gloria. Vale, bueno.
Vamos un rato. Bueno, voy a pasar a la zona VIP. Este lado es el, este lado del vallado, la zona VIP nuestra. Aquí la tenemos el trompa. Acá tenemos la sombrilla, reposera, conservadorita, todo. Y un par de esqueletos ya. Tranqui, acá estamos tranqui. Sí. Estamos por conseguir un sponsor. ¿Cómo se llama la de los chicos? ¿La de qué? Ah, la... Vamos a hacer sponsoreado por la rústica. Hay que hablar con los muchachos. Que la salida tiene que ser por los pies. Bueno, y acá estamos, a la espera de ver si tenemos suerte de la bestia. Gente, como siempre, en nuestro lugar. Más vale. El trompa con. Obviamente, acá hacemos también. Tenemos el SSJ. ¿Este cuál es el Chis? Este es. Un mezcladito de Chis y Classic. Chis y Classic. SSJ de los chicos. Fíjese, tenemos 3-4 harinados diferentes y bueno, y seguimos compartiendo la locura de la pesca. Esta es la idea, así, compartir entre todos, venir y pasarla linda. Es el croto, es así. El croto con los pibes, es así. Improvisación, adaptación, supervivencia, dice el lema. Así que bueno, acá estamos todavía esperando la bestia. Los chicos hace 2 horitas que están acá. Claro, tenemos a Benja, el sacador de viejas. Lo podemos consagrar como el sacador de viejas del NAME. Ya va a salir adelante. Ah, de azul también. Ah. Así que señoras y señores, mayores de 40, que quieran comunicarse, por favor, a Benja, arroba tu corazón. ¿Qué? Con la vieja al agua, lo. Bueno, acá estamos, miren el clima, se nos viene esa tormentita. Y por aquel lado, pero firmes, haciendo el aguante, a ver si podemos obtener esa bestia que estamos buscando. Que sabemos que anda por acá. Hay que ver. Bajo la lluvia, con tormenta, viento. Señoras y señores, estamos acá. Presente. Buena, mi loco, buena. Ahí va, ahí va, ahí va. Lluvia, tormenta, viento, pero había que hacerle el aguante. Bueno, toda la copiada, la levanta Jesús, tiene la carpa. ¿Cómo anda para hacer la carpa? ¿Cómo estás, mi loco, Toda tuya. Buena, vamos para allá. Bueno, a ver, mi loco. Cero. A ver cuánto pesa. ¿Cuánta acusa la mentirosa? Ya estuvimos cerca. 6800. La dejamos ahí. 6800. Muy bien. Están de testigo que no se le pone nada a la balanza. Al aire, estos son los pesos que rondan acá. Así que bueno, mi loco. Te felicito, estás on fire. La cuarta del día. Sí. Qué correteada. El viento me dijeron. Si salimos. El viento acá. Bueno, aquí va la devolución de Jesús. La cuarta captura del día. Bajo la lluvia. Devolución de Bel mío. Para este lado, mirá para este lado vos, cuando le vuelva. Ahí está. Vamos, vamos a la yegua. Para papá. ¿Castaña dónde? Siempre en el agua, nene. Para que se oxigene un poquito. Ya, batalla de lejos sería. Y ahí se fue, señores. Muy buena. Vamos. Felicitaciones, papá. Castaña siempre en el agua. Bueno, ¿qué pasa, mi loco? Sí, no sé qué tengo. Algo lleva 15 más o menos, boludo. Pero ¿dónde voy a pescar saco vieja de lado? Mirá lo que sale esta vieja que está sacando.
No, me muero. Exposición de vieja con B. No, terrible. Yo no lo puedo creer. Pasa nada, ya, se... ya va a salir, tranquilo. Recién arrancamos. Ya va a salir.